qué alegría que me da saber, queridos amigos, de que hoy hay dirigencia en el fútbol de Europa y Sudamérica que trabaja en equipo y que hacen de este mes que vamos a vivir intensamente el fútbol de la Eurocopa de Naciones y de la Copa América, el torneo más antiguo en la historia del fútbol. Señores, alístense porque vamos a ver la edición número 48 de Copa América y la segunda que se juega en Estados Unidos, Pocho. Así es, Vito Nelson, una especie de mes de mundial, con fútbol mundial, pero sin que sea una Copa del Mundo. Por un lado juegan los europeos entre sí, por otro lado los americanos entre nosotros. Y ahí saldrá un campeón de Europa y un campeón de América. Lo importante de todo esto, Vito Nelson, es que el fútbol comienza a organizarse en estos eventos. Ya desde el próximo año va a haber un campeonato mundial de clubes como debe de ser, no con un equipo ahí de alguna islita de Europa, con algún equipito de por acá, no. Ya va a haber un torneo mundial, una copa mundial con varios equipos. O sea, se va a vivir una sensación de mundial. Y de representatividad. Y de representatividad a nivel de clubes. O sea, estamos comenzando a vivir una era del fútbol en donde año a año vamos a tener el espectáculo en su mayor esplendor, pero sin que todo se concentre solamente en una Copa del Mundo. Comenzamos con el jugador más caro de la Copa América. Y qué casualidad, es un ecuatoriano, Moisés El Moy Caicedo, que próximamente está por ser papá, Pocho. Es que Ecuador va a llevar cuatro jugadores que realmente tendrán en la Copa América su gran plataforma, que ratifique el por qué hoy están en un alto nivel dentro del fútbol europeo o van a llegar al mismo, como el caso bien lo señalas de Moisés Caicedo, que es el jugador más caro del mercado del año anterior en el fútbol europeo, y de Piero Hincapié, integrante de la defensa del equipo que vapuleó de manera invicta a sus rivales, ganando la Bundesliga y llegando incluso a la final de la UEFA League. Entonces, Ecuador presenta esas dos cartas, más el jugador que en edad más joven es exportado al fútbol europeo como Kendry Páez, y la presencia de William Pacho, que sin hacer bulla, en silencio, se ha ganado un enorme espacio en la selección y que puede hacer de esta Copa América la gran plataforma para ponerse al nivel de Piero Hincapié y de Moisés Caicedo. El primer rival de Ecuador en la Copa América es Venezuela. Y tenemos que comenzar diciendo que la gran amenaza para Piero Hincapié, para William Pacho y para Torres y para el arquero es Salomón Rondón. Tremenda campaña que está haciendo jugando en México, dirigido por Guillermo Almada, al extremo de que hoy su pase se ha triplicado el valor, luego de que en River de Argentina, Salomón Rondón no fue figura, fue opacado, y claro, River decidió al final venderlo a Rondón, vinieron los mexicanos del Pachuca, y allí pues ha sido espectacular la producción récord de goles de Salomón Rondón. Pero también acompañado por ese jugador que ve en la Copa América el reducto en el cual puede explotar ya de verdad de manera internacional. Porque él en los torneos continentales con las camisetas venezolanas que vistió, hablo de Jefferson Soteldo, impresionó y eso le permitió ir al fútbol brasileño. Pero ahí terminó en el Santos, que es un equipo tradicional, histórico, el equipo del otrora Rey Pelé. Pues terminó perdiendo hasta la categoría. Bueno, ahora es en la Copa América en donde Jefferson Soteldo va a tener que demostrar que es de los mejores jugadores en su puesto en el fútbol de América. Y por qué no a partir de la Copa América dar el gran salto a Europa, armando una dupla ofensiva que mete miedo como Salomón Rondón y Jefferson Soteldo. Yo diría que Venezuela va a presentar su mejor dupla ofensiva histórica, Rondón-Soteldo. No creo que haya habido una mejor dupla ofensiva que haya tenido Venezuela versus el mejor tridente defensivo de Ecuador de los últimos 30 años. O por qué no también decirlo de la historia, como Piero Hincapié, como Pacho y como
el jugador Torres. Será entonces un duelo de grandes defensas versus estos dos grandes ofensivos. Pero además Venezuela tiene a un jugador que el mundo lo va a disfrutar. Yángel Herrera, un centrocampista de lujo que en el equipo español del Girona, que ha sido un equipo sensación, porque que el Real Madrid, que el Barcelona vayan en los dos primeros lugares, no es novedad en España, pero que un Girona que surge bajo la presidencia del boliviano Marcel Clauré, pues Yángel Herrera, mediocampista de 26 años, va a ser una de las figuras en la Copa América. Y en el duelo con Moisés Caicedo, se espera que saldrá chispas, Pocho. Así es. Y el otro jugador venezolano, Darwin Machís, también un jugador importante que se ha ganado un espacio dentro de la selección de ser considerado de los jugadores expectativas de esta Copa América. Pero ahora vamos al otro rival, a uno de los dos equipos o selecciones locales de esta Copa América. Ustedes dirán, pues si la Copa América solamente se juega en Estados Unidos. Es que México es local en Estados Unidos. Claro. Sobre todo cuando se llevan al cuadro azteca muy vivarachamente a jugar en la zona oeste de los Estados Unidos, en donde es impresionante el caudal de mexicanos. Yo quiero decirle algo, Vito, como anécdota. Tuve el gusto de estar en el año 98 en la final en el estadio este de Los Ángeles. No el Rose Bowl, que es en Pasadena, sino el otro estadio inmenso este. En ese estadio, en Los Ángeles, en el Pasadena, vi la final del 94. Del 94, cuando en penales le ganó Brasil, bueno, a Italia. 4 años después, yo estuve en la final de la Copa de Oro en este estadio de Los Ángeles. Y fue la primera, la final era México-Estados Unidos. Fue la primera vez en mi vida, y creo que la única que va a ser así, en que observé cómo abrumadoramente el 90% de la hinchada era del equipo, entre comillas, visitante, geográficamente o geopolíticamente, porque eran mexicanos, no estadounidenses. El 90% de la hinchada en Los Ángeles, en una final México-Estados Unidos, eran mexicanos. Entonces ustedes pueden imaginarse el caudal, el torrente de verdes que van a llegar a estos partidos de México en Las Vegas y en los lugares, en Arizona y en los lugares en donde va a jugar la selección mexicana. Yo no he conocido un país más fanático del fútbol que México. Ni he conocido un país más fanático de la Fórmula 1 que México. ¿Sabe usted, Pocho, que México es el país de donde los dueños, Pocho, atento, sí, señor, de lo que es hoteles, entradas, comercialización del merchandising, está en manos de mexicanos? De mexicanos, sí, señor. ¿Ya? Es local México en Estados Unidos. Ellos, totalmente local. Desde el Mundial de 1994, Jaime Byron, de Guadalajara, de Jalisco, es el hombre que vende el boletaje, vende la hotelería, vende el Hospitality Room a nombre de la FIFA. Es socio de la FIFA, don Jaime Byron. Y por acá estuvo su sobrino. Fue a nuestro canal y vino pues invitado por ese gran empresario del turismo que es José Luis Zap. Por acá, sí. José Luis lo trajo. Un saludo para José Luis. Oiga. Ocho, pero es que déjeme seguir contando. Claro, cuente, cuente. Que viene Luis Romo, un volante mexicano espectacular del Monterrey. Ese jugador va a ser un obstáculo seguramente para Kendry Páez. Luis Romo, volante de marca de 29 años del Monterrey, experiencia pura en la selección mexicana. ¿Y qué me dice de este delantero nacido en Argentina, pero que se hizo en México desde sus divisiones menores? Y es desde el año 2020 seleccionado mexicano delantero, Santiago Jiménez. Un panzer. Un panzer. Ojo, no es un delantero que tiene el gol entre cejas y cejas, pero es un delantero que hace daño, que está ahí, que abre defensas. Estaba viendo la estadística justamente mientras usted daba otra información. Tiene promedio de un gol cada 3 partidos, sí, que no es un promedio idóneo para un centro delantero goleador de esos contundentes, pero es un hombre que se mueve bien, que ablanda defensas,
y que sin lugar a dudas va a ser uno de los referentes de ataque de este equipo mexicano. Sí, Pocho. Y vamos ahora a hablar de el campeón del mundo y el campeón de América y el favorito, Argentina, Lionel Andrés Messi, que acaba de declarar ayer que su último club en la historia va a ser el Inter de Miami. Uno. Dos, de que él está con la ilusión de ver si juega el próximo Mundial. El próximo Mundial. Él lo va a jugar. Esa es la duda. Con lo cual rompería el récord de Carvajal y de otros de 5 Mundiales. Él ya está formando parte del récord junto a Lothar Matthäus, junto al mexicano Márquez, junto al mexicano Carvajal y junto al mismo Cristiano Ronaldo y a este gran portero italiano Buffon. Son los jugadores que han actuado en 5 Mundiales. Pero se ve, se calcula que hay dos que van a romper esa marca. El uno, Lionel Andrés Messi, y el otro, Cristiano Ronaldo. Creo que los dos terminan llegando al Mundial sin problema y se convertirían, además, han sido tan competencia, han sido tan referentes en el siglo XXI que se convertirían los dos juntos en el mismo Mundial en los romperrécords de participaciones en las Copas del Mundo. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con 6 Mundiales, si es que llegan, si es que su selección. Bueno, Argentina clasificará seguro y creo que Portugal también. Pero ahora es la Copa América, en donde Lionel Messi va a tener que defenderla con dientes y con uñas, porque recordemos que Argentina no solamente es el campeón del mundo, sino el campeón de América. Le cuento algo, Pocho, que es importante. Y hay que estar atentos, porque como el mundo cada día es más cambiante, más innovador, más creativo, donde se trata de inventar las cosas en las empresas, en la tecnología, en los deportes. Por primera vez en la historia, Pocho, el duelo de Messi con Cristiano Ronaldo está próximo, en 3 o 4 años, a ser prolongado por sus hijos de Messi versus el hijo de Cristiano Ronaldo. Ya calientan motores. Ya calientan motores. Ya el hijo de Messi está por alrededor de los 14, 15 años. Y el de Cristiano. El de Cristiano igual. Entonces, dentro de poco, ya viene la continuidad del duelo. Oiga, o sea, si usted pudiera organizar un partido del colegio, del equipo del colegio de Messi con el equipo del colegio de Cristiano Ronaldo, usted lo transmitiría por Vito TV. Pero no tenga la menor duda, Pocho, y es que, ¿sabe qué hoy con el marketing que hay en el planeta? ¿Qué diría? ¿Qué haría usted como marquetero de Vito TV si es que se da ese partido y usted lo transmite? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo segunda? Claro, porque la primera fue la de Cristiano con Messi. Ah, ya. Y entonces ahora viene la segunda generación. ¿Ah? Me gusta. La Segunda Guerra Mundial, señores. Continuidad de la segunda guerra, de la Primera Guerra Mundial. Qué buen enfoque. Oiga, bueno, entre estos jugadores de Argentina, de los cuales se espera verlos brillar en esta Copa América, en lo que será también su última Copa América, está Angelito Fideo Di María. Claro. Vea, yo he estado ya revisando estadísticas y todo. Es el único jugador argentino de la historia en no solamente ganar, sino haber marcado goles en todos los títulos que ha logrado Argentina, que han sido todos a nivel de selección. Todo. Campeón de América, gol de Di María en el Maracaná. Campeón olímpico, gol de Di María en los Juegos Olímpicos. Campeón de la Copa esta Europa-América que se jugó antes del Mundial, uno de los dos goles, creo que ganó 2-0 Argentina, uno de los dos goles del Fideo Di María. Y en el Mundial de Fútbol también anotó en la final ante Francia. El primer gol. El golazo ese de la jugada colectiva. Y en la Copa América también. Pues, por eso le digo, o sea, en las 4 finales que ha jugado la selección argentina, históricamente hablando, en las 4 anotó y ganó Di María. O sea, eso es algo que Di María se llevará a la tumba como el único jugador argentino, y yo diría el único jugador en la historia del fútbol en haber ganado los títulos, pero además haber anotado en cada uno de esos torneos. Porque ni siquiera Messi lo hizo. Ni siquiera Pelé o Maradona
o Zidane pudieron haber ganado todos estos torneos y además anotado en las finales en que ganaron esos torneos. Contrasta con la humildad de De María, este agrandado al que ha sido duramente criticado de Rodrigo De Paul, porque este majadero se atrevió a decir que la selección que ganó el último mundial en Qatar de Argentina es mejor que la selección del 78 y que la del 86. Una falta de respeto así total. Es, le falta, ¿sabe qué? Humildad, es un agrandado. Le falta, es un buen jugador. Es un buen jugador, pero le falta la humildad y la grandeza de un campeón. Un campeón, más bien, cuando logra el título, recuerda, atrae con su recuerdo, con su mirada, con su cariño a quienes lo antecedieron. Claro. El hombre es más grande mientras es más grato en la historia. Entonces, más bien, De Paul debió haber dicho que él seguramente se inspiró en Ardiles o se inspiró en Burruchaga para hablar de jugadores que actuaron en su momento en su puesto y fueron campeones del mundo. Para que cuando Argentina logre el cuarto título, aquellos que después de 4, 8, 12 o 16 o 20 o 26 o 24, 28, 32 años después ganen el cuarto título mundial, lo recuerden a De Paul en ese puesto como uno de los grandes referentes y no lo quieran excluir históricamente como él está haciendo con la selección del 78 y del 86. No, señor De Paul, el que gana un campeonato tiene todos los méritos. Y como ahora lo tuvo usted en el 2022 junto a la legión de grandes jugadores, lo tuvieron en el 86 y lo tuvieron también en el 78. Entonces, esto no es. Deje que otro diga cuál fue el mejor. Usted no lo diga, señor De Paul, porque usted es protagonista del acto. Deje a los críticos que lo hagan. Vamos ahora a hablar de la selección de Brasil y comenzamos por el jugador que se aproxima a ser el candidato número uno para ganar, no solo la Copa América, no, el candidato número uno para ganar el Balón de Oro como mejor futbolista del año en Europa, Vinicius Junior, que en un comienzo, cuando llegó al Real Madrid, muy joven, le decían Suplicio Junior, en fin, una serie de apodos, pero que con sus goles se ha ganado el corazón del Madrid y le ha dado al equipo del arquitecto Florentino Pérez títulos, Pocho. Vea, Vinicius Junior hoy es el mejor jugador de fútbol del planeta, hoy. Ya saldrán los Star Boys Plus. Ya saldrán los Star Plus Boys, como yo les llamo. ¡No! ¡Que Haaland! ¡No! ¡Que Mbappé! No menosprecian a Vinicius Junior, jugador de Brasil, brasilero, que no tiene pues la estampa de los históricos del fútbol brasileño como Ronaldinho, como Ronaldo, Nazario o como Pelé. O como Rivelino, como Zico. O sea, no lo terminan de valorar a Vinicius Junior. Pero hoy, ese jugador es el mejor del planeta. Sí. Porque él coadyuva a que Real Madrid gane la corona número 15. Él es el gran protagonista de esa obtención. Él hizo una Champions espectacular y una Liga Española espectacular que redundó en los títulos de Europa y de España para su equipo el Real Madrid, además brillando con una camiseta pesada como la del Real Madrid. Y él le dice a Mbappé, ¿sabe lo que le dice Mbappé, Vinicius Junior, con su fútbol, con sus resultados? Le dice Mbappé, ven acá Mbappé, tú podrás ser el mejor jugador de selecciones del Mundial del 2022, fuiste una de las grandes figuras, etc. Pero acá el Real Madrid, tú recién vienes a ganar una primera Copa de Europa. Acá ya Vinicius Junior la ganó haciendo goles, así que aquí la estrella ofensiva no es Mbappé, la estrella ofensiva es Vinicius Junior, que ahora va a armar una gran dupla de ataque con Mbappé. Se suma Rodrigo, un jugador que es el acompañante ideal de Vinicius Junior. Hagamos memoria, Pocho, para recordar qué dupla brasileña triunfó en Europa o en el Real Madrid. O sea, en equipos. En el mismo equipo. Mire, en el Real Madrid el primer jugador brasileño que llegó fue Valdir Pereira Didi, que venía en el Mundial del 58 de Suecia siendo el mejor jugador de ese Mundial, que se proclamó campeón mundial Brasil. Claro. Que era el primer título que ganaba a nivel de Copas del Mundo Brasil. ¿Ya?
Pero de ahí, yo no recuerdo mancuernas de brasileños en el mismo club. Rivaldo y Ronaldo llegaron a jugar juntos en el Barcelona. Rivaldo y Ronaldo, no. No, me parece que Rivaldo y Ronaldinho. Rivaldo y Ronaldo, no creo. Porque tenemos que investigar bien. Porque, vea, Ronaldo llegó al Barcelona de España a finales llegó en el 96, por ahí hasta. Ahí no aparecía Rivaldo todavía. Ahí sí aparecía Rivaldo, pero en el Deportivo La Coruña. Pero en el Deportivo La Coruña. Yo no recuerdo, oiga, fuera absolutamente traído a la memoria si es que hubiesen brillado juntos. Por ejemplo, Careca, el brasileño Careca. Con Alemão. Ya, con Alemão, pero no era la dupla con Alemão, era con Maradona. Claro, que era ya. Con Maradona. De ahí, o sea, era una dupla de brasileños, pero no ofensiva. Así es. Era de corte y de ataque. Careca y Maradona. Alemão, Careca no. Era 9 y Maradona 10. Me refiero a Careca Alemão. Ah, ya, claro. Alemão era de corte y Careca. Ah, claro, por supuesto. Pero ofensivo, mire, los brasileños han brillado con argentinos, como Neymar y el propio Messi. Claro. Pero no recuerdo una dupla brasileña de selección. Tendría que revisar, y eso me tomará, mientras usted habla del próximo jugador, lo reviso en el Google, porque para eso está también, para ayudarse uno. Claro. Tampoco la memoria puede ser absolutamente infalible. Tendría que revisar si hubo dupla Ronaldinho-Rivaldo o Rivaldo-Ronaldo, en este caso, en el Barcelona de España. Ya sea la una dupla o la otra. La única dupla que yo recuerdo así del mismo país fue la de Marco Van Basten con Ruud Gullit. Y en la década de los 50, atención, Sport, ¿cómo es que usted les dice? Star Plus Star, Boy. Ya. Por si acaso, vayan a decir, no dijeron, no. Habría tripletas. Green. Norhall y Liedholm, tripleta de suecos en el Milan. Atención, Pocho. Green, Norhall y Liedholm, tripleta de suecos espectaculares en el Milan de Italia. Es la que yo recuerdo. No sé si Amarildo y Dino Sani jugaron en el Milan, Pocho. Creo que sí. Amarildo y Dino Sani, otro gran... Vea, descartarle la primera dupla, Rivaldo, Ronaldo. No jugaron. No jugaron porque Ronaldo se fue en el 97 del Barcelona al Internacional de Milán y Rivaldo llegó en el 97 al Barcelona de España, y si coincidieron habrán jugado un par de meses juntos. Entonces por eso nunca consolidaron una dupla como la que estamos justamente analizando en este caso, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar de Vinicius Junior y de... Rodrigo. Que han sido una dupla ganadora, ni más 100%. Ni menos que de Champions y de Liga Española. Vamos a hablar ahora de Endrick, que es el nuevo eje de ataque de Brasil y posiblemente el Real Madrid, comprado al Palmeiras en 45 millones de euros y que ya hizo un gol en el estadio donde va a jugar, en el Bernabéu. Hizo un gol en Wembley, Pocho. Mire usted. Endrick. O sea, su primer partido en Europa, en el Estadio Bernabéu. Su segundo partido en Europa, en el Estadio Fabuloso, en el Wembley, Pocho. Entonces, estamos hablando de un jugador que va a marcar historia, Endrick, como centro forward. Pero resulta que el cuadro del Madrid tiene a Mbappé como primera espada. Tiene también Arda Güler, el turco, como segunda espada. Y tiene también a este veterano que hizo los dos goles para el Real Madrid en la semifinal. Ya, Que lo vimos con usted el partido. El veterano este del Real Madrid, el delantero. Sí, que vino del Español, que no costó nada y que ha sido otro forward. Y el cuarto es Endrick, o sea que el Madrid lo que más tiene es centro forward. Y este Endrick que... Acá en el Ecuador la rompió en ese partido contra Independiente del Valle. Hizo el gol de la victoria. Hizo el gol de la victoria, además fue un vendaval. Acabo de revisar, Vito, definitivamente descartado que hayan jugado juntos esos tres grandes brasileños en el Barcelona de España. Asimismo, Rivaldo se va en el 2002 del Barcelona de España y Ronaldinho entra en el 2003. O sea, nunca hubo combinación entre estos tres jugadores, dos de ellos, nunca. Por tanto, esto de Rodri con Vinicius Junior es... de los pocos casos así de gran dimensión en donde pudieron en la misma posición, es decir, en posición de ataque,
mezclarse dos, o unirse, mejor dicho, dos jugadores brasileños de gran dimensión. Vamos ahora a hablar de otro equipo, Uruguay. Darwin Núñez, Pocho, el centrodelantero que vino de Portugal y que se está consagrando en el Liverpool. Darwin Núñez, fuerte, rápido, potente, goleador. Yo creo que es la figura importante junto con Pajarito Valverde que nos presenta Uruguay. Así es, mire, yo creo que, ojo con este Uruguay. Este Uruguay es un equipo, una selección moderna, ya saliendo un poco del viejo esquema del profesor Tavares y de las viejas glorias como Luis Fernando, Luis Suárez, como Lucho Suárez o como también Cavani. Ahora con nuevos jugadores, con nuevo técnico, yo realmente alquilo balcones para ver no solamente a Darwin Núñez, sino ya en esta Copa América a Federico Pajarito Valverde, que fue una de las grandes figuras del Real Madrid. Mire, mire usted una cosa, Vito Nelson, cómo el Real Madrid en esta nueva era, en este nuevo título, el 15º, tuvo como protagonistas a jugadores sudamericanos más que a jugadores europeos. Sí. Porque los viejos Kroos y Modric eran los referentes, le daban un peso futbolístico al medio campo del Real Madrid, Kroos que jugaba más tiempo y Modric cuando entraba. Pero los que verdaderamente llevaron, y el británico este también un jugador importante, todos importantes, los que brillaron con luz propia en la obtención de esta 15ª corona del Real Madrid fueron tres sudamericanos. Los dos brasileños que ya hemos señalado y Federico Pajarito Valverde. La líder. Nueva, líder, la nueva versión del número 10 uruguayo. Un número 10 todoterreno. Un número 10 estilo Zinedine Zidane. Que va, que se come la cancha. Que remata espectacularmente de media y de larga distancia. Jugador que va al sacrificio, pero jugador que a sí mismo es desequilibrante con un pase en profundidad. O sea, este Federico Pajarito Valverde, atención, con el retiro de Messi, yo lo veo para los próximos años como el mejor 10 del fútbol sudamericano. Ya está en un tridente, ya está en un podium entre los tres mejores números 10 del fútbol sudamericano, pero con el retiro de Messi yo creo que en poco tiempo más va a ser el jugador más importante del fútbol sudamericano, y esta Copa América puede ser su gran plataforma para anunciarlo, para firmarlo de una vez por todas, Vito. Sí, señor. Vamos entonces ahora a hablar de el Paraguay, que tienen Adam Barreiro, un goleador extraordinario, forward San Lorenzo, pero que River lo quiere, River lo requiere. River oferta para llevárselo a Adam Barreiro, que triunfa en el San Lorenzo Almagro, Pocho. Así es. Ahora vamos a hablar también de Julio Enciso, un jugador paraguayo que juega de delantero, puede jugar tranquilamente de delantero o de extremo también en el Brighton, en el fútbol inglés. Un jugador así mismo aguerrido, un jugador que de apenas 20 años de edad, Vito, o sea, un jugador joven, un jugador que ocupa el número, digamos, utiliza el número 10, pero es un jugador de ataque, lleva 29 goles, a pesar de ser un jugador muy joven, a pesar de ser un futbolista de apenas 20 años, Vito, ya lleva anotado casi 30 goles en clubes. Es un jugador importante, es un jugador que también, habiendo surgido de esa gran cuna futbolística que es el Libertad, el Club Libertad de Paraguay, también anuncia que esta Copa América puede ser su consolidación. Yo creo en la recuperación de Paraguay. Yo pienso que Paraguay, venido a menos en los últimos años, va a tener esta Copa América como su inspiración para rectificar actuaciones en la eliminatoria y convertirse en un candidato a pelear su cupo para el Mundial de Estados Unidos 2026. Destaca el zaguero paraguayo en la selección guaraní, Gustavo Gómez, que es del Palmeiras y que ha sido muy, pero muy bien manejado, orientado por el técnico portugués del Palmeiras. Ha sido un jugador que le ha dado grandes resultados a Palmeiras y gran parte de sus títulos ha sido por la cobertura aérea y sólida de Gustavo Gómez. Cuando recién llegó a la presidencia de Barcelona
nuestro amigo Antonio Álvarez me dijo, Pocho, ¿y qué central te gusta? Gustavo Gómez, claro. Cuesta 4 millones de dólares. ¿Qué? 7 millones de dólares. No, Pocho, pero, mucho más. Más, claro. Pasa de los 10 millones de dólares. Pero, más, oiga, yo quisiera algún día tener en Barcelona un defensa así, ese estilo. Siempre me gustó ese estilo del defensor bravo, del defensor que va a todas, que por arriba salta y va... llevándose con su salto y con su despeje, va llevando lo que encuentra. Ese tipo de centrales me encantan verlo en la cancha y Gustavo Gómez es uno de ellos. Hablemos ahora de la invicta y sorprendente Colombia, que dirigida por el técnico Néstor Lorenzo de la escuela de Bilardo, que trabajó también en su momento con otros entrenadores importantes en la selección argentina, juveniles. ¿Tienen James Rodríguez? Podríamos decir, ¿resurgirá James Rodríguez? Yo lo veo a James Rodríguez ya muy gastado, ¿viste? Desmotivado. Desmotivado. Se divorció James Rodríguez. Ahí comenzó la debacle. Ahí comenzó la debacle. De la hermana del arquero Ospina, Daniel Ospina. Y terminó también su relación de amistad con Ospina, ¿o no? Sí, eso no sé. Bueno, pero desde ahí ya James Rodríguez no fue el mismo. Y la verdad es que va de tumbo en tumbo. Sí. Porque, por ejemplo, en el Sao Paulo no ha sido ese jugador. No ha pasado nada. Pero él levanta mucho su nivel en la selección. En la selección. Él, y de hecho, si usted revisa, él en clubes nunca fue un jugador triunfador. Siempre lo fue en la selección. Bueno, en el Porto de Portugal. Ahí tuvo su momento. Pero después en el Real Madrid ahí no pasó nada. En el equipo francés, el Mónaco también. Pero no a nivel de selección. Ya cuando entró en las grandes ligas, se apagó. Ya, este muchacho comenzó fracasando con el Real Madrid. Fue goleador del Mundial de Brasil 2014. Claro. Y al lado de él está este jugador bravo, goleador, temperamental, como Luis Díaz. A este hombre ni siquiera lo afectó en una eliminatoria el secuestro del padre. El padre estaba secuestrado y le hizo 2 goles a Brasil para el triunfo en eliminatorias de Colombia contra Brasil 2-1. Un jugador bravo. Esos son los jugadores berracos, como dicen los colombianos, como lo era Valderrama. Este día es un jugador temperamental, un jugador que no se intimida ante nada ni ante nadie, que es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano y que va a ser una de las cartas bravas y uno de los puntos futbolísticos de atracción en esta Copa América 2024, Vito Nelson. Vamos a otro jugador que va a ser estrella, Luchito Díaz, que está en la mira del Barcelona de España y un jugador notable. Pero pasemos ahora a hablar de un rival de Ecuador, Jamaica. Y ahí tenemos a Nicholson, Pocho. Así es, este jugador Nicholson, Shamar Nicholson, un jugador de 27 años, que por ejemplo, miren, en las eliminatorias de esta Copa del Mundo ha jugado 2 partidos y ha hecho 3 goles. Este es un jugador, atención Ecuador, este es un jugador fuerte, un jugador, déjenme solamente darle la ficha para que usted vea, es un jugador primero de 1,92 m, mire usted, o sea, es un jugador, es un tanque, es una torre humana, jugador de 27 años, que no se lo ha visto mucho, está en el Clermont Foot 63, este tipo de jugadores hay que verlos, Vito Nelson, para también, en algún momento incorporarlos al fútbol ecuatoriano, así como ADEA. Esta Copa América debe servir para eso. Ya desargentinicen tanto nuestro fútbol. Ya hay que ver estos partidos, hay que ver estos jugadores de Jamaica, del fútbol caribeño. De Honduras mismo. De Honduras. Mire, este jugador ha estado en el Spartak de Moscú. Claro. Ha sido un jugador del Spartak de Moscú y actualmente, pues, juega en este club francés que le dije, en Clermont Foot. O sea, este rival, este jugador rival de Ecuador, ni más ni menos que actúa en el fútbol francés con Nicholson, con participación también en el fútbol ruso y sobre todo goleador, un hombre de 1,92 m, hay que tenerle cuidado. Hablando de goleadores, Chile nos presenta un nuevo técnico que lo ha vuelto al equipo ganador, Ricardo Gareca, y como centrodelanteros tenemos 3. A Chile, Pocho, le sobran centrodelanteros. Tiene Alexis Sánchez, que ya juega más de 10, un poquito más retrasado. Eduardo Vargas, que igual. Y el fenomenal que actúa en la liga inglesa, Ben Brereton, Pocho. Ben Brereton. Chile siempre ha tenido buenos delanteros, ¿no?
desde la época de Carlos Campos, va a salir. Carlos Campos, pero ella dice que lesionó a Ansaldo. Marcelo Salas. Pero Iván antes Zamorano. Carlos Caselli, Marcelo Salas, Zamorano. Sergio Ahumada. Sergio Ahumada antes, el Rosenthal, ¿se acuerda este rubio, este colorado que era buen delantero? No, ya este que jugaba con Alex Aguinaga, que anda por aquí Ecuador, Alex. Ivo Basay. Ivo Basay también era un buen delantero. Y en los últimos tiempos ha tenido pues Alexis Sánchez, un extraordinario delantero que hoy juega un poquito más retrasado, más lento, pero vivo para jugar, que se la sabe todas. Eduardo Vargas mismo fue un delantero excepcional, es uno de los grandes goleadores que ha tenido el fútbol chileno, bicampeón de América. O sea, sigue siendo la vieja guardia del fútbol chileno, esa generación dorada que todavía le queda algo, pero ya mínimo de brillo, pues ya el brillo del oro ya prácticamente se les extinguió. Pero algo de brillo queda en Alexis Sánchez, en lo que puede hacer Eduardo Vargas y en este nuevo grito de gol araucano que es Ben Bredenton. Y también Pablo Díaz, otro jugador de la nueva generación. O sea, Chile lleva a algunos jugadores de la época dorada para que contagien de jerarquía y de mística a estos que están surgiendo. Pero yo me quedo con el mayor influencia de técnico, Ricardo el Tigre Gareca. Claro que sí. Y mire lo que hace Gareca. Es tan inteligente que apenas se entera que Manuel Pellegrini llegó a Chile, lo llamó y le dijo: Manuel, quiero que me acompañes al entrenamiento de la selección chilena para que me motives a los muchachos. Y una charla maravillosa, Manuel Pellegrini. O sea, una sinergia se llama eso. Ocho. Un apoyo. Ocho. ¿Qué entrenador hace eso? Ninguno. Lo esconde, lo ignora, no lo llama. Se le sobra. Así es, pero Gareca es un gran técnico. Con eso demostró. Vea, escúcheme, yo no estoy tan confiado, le digo una cosa a Vitor Nelson, con eso de que estamos en zona de clasificación. Todavía falta mucha tela que cortar en la eliminatoria. Y yo veo que Chile con Gareca va a subir. Y Perú con Fossati. Yo veo que Perú con Fossati va a dar guerra. Veo que este Paraguay comienza a recuperarse. Así que hoy me encantó el jueves su comentario. Con Vito y Pito en Radio Centro. Es que siempre habrá Pito. Siempre habrá Pito con usted porque usted no tiene pelos en la lengua. Oiga, escúcheme una cosa. Bueno, ya nos están votando. Ya espérate un ratito, ¿por qué no lo votan a Borbor así? Ahí no lo votan. Es que todos están confabulados para crear una mentira. De Pepa TV. Pepa TV no existe. Aquí graban Pepa TV y aquí hay marca 90. Bueno, escúcheme. Pero la principal. Pero me gustó su comentario de que no celebres nada. Sí. Tienes la obligación y la responsabilidad de clasificar por lo menos a cuartos de final. Si no clasifica, es un fracaso. Un fracaso. Yo no entiendo cómo Esteban Ávila decía que no, que lo importante es competir. Lucho Bustamante decía que lo importante es competir. No, señores. Compiten todos, ¿para acaso que hay una clasificación para ir a la Copa América? El hecho de ser país sudamericano ya nos tiene en la Copa América. O sea, no hay mérito competir. Lo que hay en mérito es clasificar y avanzar. No estamos pidiendo que se gane la Copa América, pero tampoco podemos pedir menos de no clasificar a cuartos de final cuando durante prácticamente todas las ediciones de este siglo nos han eliminado en primera fase. Ya tenemos que dar un salto de calidad, pues, señores. Bueno, ¿ya hasta cuándo? Esperemos. Como este programa ha dado el mayor salto de calidad periodística, no hay un programa en la televisión de Ecuador, y lo digo públicamente y lo digo frontalmente, que tenga la calidad periodística que tiene nuestro programa. Oiga, felicitaciones a todos los padres de familia en el cierre de lo que es este Día del Padre. Felicitaciones a usted, un dignísimo padre de familia. Gracias, igualmente a usted. Gracias, tiene a su hija Vitorita ahí. Llevándola por el buen sendero de niñas, pronto será una jovencita muy bien educada por usted, por su señora, y también felicitándolo porque el día viernes usted cumplió onomástico. No me pongas audio que no corresponde. Audio asqueroso. O sea, tú y tu papá. Aquí hay un buen padre de familia como Vito Muñoz, que además cumplió años el día viernes, y le deseamos los máximos parabienes, salud y bienestar, Vito Nelson. Vea, yo solo le pido a Rudy, ponga cualquier audio, menos audios de el impotente eunuco y audios del prepotente, timador y sableador más grande que ha tenido la historia de la televisión ecuatoriana.
¡Tiembla Ecuador! Tiembla, dice. No nos podemos escapar ese par de ratas, oiga. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.